De todas maneras, los villancicos al final induce, cuando éramos pequeños nos llevaban a ver los pues eso, todos los belenes, y nos contaban que los reyes venían de Oriente. Luego, una vez que dejaron los reyes de un lado, vinieron Papá Noel, y teníamos ahí una dicotomía. Hay que reconocer que el Papá Noel lo ganó por el tiempo, porque claro, venía el 24 y teníamos ahí casi 2 semanas para poder jugar. Uno nos quedamos con los reyes y otro con Papá Noel, porque en todo caso eran los reyes los de siempre los que existían. Pero, ¿qué pensasteis? ¿Qué pensasteis cuando de repente os dijeron que los reyes eran los padres? ¡Oh, me alegra que me hagas esa pregunta! ¿Qué pasó? Soy Papá Noel, hombre, me tenéis ahí, me tenéis olvidado, en serio, todos los años igual, todos los años igual con los putos reyes, los cojones, que todos los años, vamos, voy a coger los reyes, los voy a dar con el saco, los voy a meter en el saco, los voy a tirar al río, desde el reno, o sea, ¿no? Del trineo. A usted no le gustó mucho la historia esa, ¿no? A mí no me gusta que vengan tres moracos, porque son tres moracos, así dicho, y me quiten el puesto, es que es una vergüenza eso. ¿Qué bebida consumes? Solo bebo whisky, ya lo he dicho muchas veces, solo bebo whisky. Y bueno, y nieve también. De vez en cuando. Whisky con agua. Y poca cola, digo yo. Acércate. Eso no dirás por mí, ¿no? Y poca cola. Sí, ya, eso. Poca cola, no me acuerdo. Eso dice la señora Noel, que está bien servida. Hola. Pues aquí tenemos a un niño. Tú, ¿qué vas a decir, Dani? No, que iba a decir que hay alguien que se quiere quejar del señor Noel. Pues mira, no. A ver quién tiene huevos. A ver quién tiene huevos. No, ¿qué va a ser? Que nunca me has traído el regalo que me prometiste, chaval. ¿Pero qué coño eres tú? Lo digo para pedreas. Venga, dilo. Dilo si tiene lo que quieres. Da la cara, hostia. Hostia. Pues yo soy un viejo amigo, hombre. Hostia. Pero dilo. No te acuerdas de Matías, joder. ¿Qué Matías? Matías, el que partía a las tías. Este fue el que hiciste el ERE y le mandaste a tomar por... Este era tu ayudante de que te necesitaba... Vamos, hombre, normal que no te trajese nada. Te va a traer, pero una somanza de hostias a ti. Anda, Matías, el que partía a las tías. No me jodas, ¿qué es esto? ¿Tú te crees? Matías, el que partía a las tías. El que partía de pero risa. Pero que eras mago, que lo metías en la caja y las cortabas. Yo no entiendo eso, partía a las tías. El que partía a las tías de risa, hombre. Pero qué mal pensado, Mira, te voy a traer a ti carbón. Pero pasado ya de fecha y todo. De fecha. Sí. Carbón, de pero fecha te tenía. De fecha. Carbón en todos los dientes. Dite, no, de, venía aquí a quejarte. De todas maneras, Papá Noel, no este te. Este lo han mandado los reyes. Este es hombre, un fan de los este reyes, es un infiltrado, el Matías. Vamos, venga, Matías. Váyase, hombre, váyase, que no está invitado a la fiesta. Venga, Matías. Que hasta que este hombre gordo. Pero qué gordo, estoy hecho un figurín, ¿no? De hueso ancho, de hueso. De hueso ancho. Es que te miran mal, te están mirando mal. Estoy fuertote, no lo ves, que estoy fuertote. ¿Cómo voy a tirar del trineo si no os cacha? Bueno, eso digo yo. ¡Anda la mierda, Matías, los cojones! Te pedí un balón hace 50 años y me trajiste carón. Así que ahora, espérate que. Mira, te voy a dar con el balón los dientes. Te voy a sacar los dientes de un balonazo que te voy a dar. Listo, quedemos listos. Váyase. ¿A que sí? ¿Verdad que váyase, señor Matías, váyase? Eso. Pero Matías, tú, vete, de aquí, coño, de aquí te he dado vela en este entierro. Matías. Mira, se ha quedado callado todo el mundo. Si es que habla Papá Noel y se queda todo el mundo. Si es que es así las cosas. Y encima soy de Bilbao. Como podéis observar. Bilbao del norte, por suerte. Del norte, claro. Soy del norte, no han dicho nunca. Bueno, me fui a la pata de agonía, pero porque yo era resistente al frío. Yo podía con todo. He podido hasta con el Matías este. Señor... Vamos para afuera, Matías, que te ves en el trineo. Ya verás. que tengo que... Que recambiar los ¿qué renos. ¿Qué dice, muchacho? Mira, si es que Matías, aquí tenemos la carta que le mandaste. Claro, si es que tengo que jubilar a los renos. ¿Y tú qué vas a tirar del tren? Está ahí. Aquí tenemos a la carta de Matías. 8:01 de la mañana, 7:01 en la Comunidad Canaria. La primicia primiciosa, la noticia que otros no han podido, no han querido, no han sabido ver. Nos han mandado un Emilio con una historieta que ha hecho un ser humano con esfuerzo. Lo que pasa es que tiene bastantes palabras de las que podríamos denominar. Entonces vamos a hacer un esfuerzo intelectual para o bien omitir las palabras o bien relajarnos cuando suenen para que no nos agobiemos mucho. Es una carta que manda un niño a Santa Claus y que yo supongo que estará traducida de unos idiomas, pero que ha llegado aquí y bueno, ya la comentamos.
Querido Santa Claus, te extrañará que te escriba hoy 26 de diciembre, pero quiero aclarar ciertas cosas que me han ocurrido desde que te mandé mi carta, lleno de ilusiones, en las que te pedía que me trajeras una bicicleta, un tren eléctrico, una Nintendo 64 y un par de patines. Quiero comentarte, Santa Claus, que me maté estudiando todo el año, tanto que no solo fui de los primeros de la clase, sino que saqué puros dieces en el cole. No te voy a engañar. No hubo nadie que se portara mejor que yo, ni con sus papás, ni con sus hermanitos, ni con sus amiguitos, ni con sus vecinos. Hacía recados sin cobrar, ayudaba a los viejecitos a cruzar la calle y no había nunca algo que no hiciera por mis semejantes. Y sin embargo, ¿qué huevos los tuyos, Santa Claus? Es que dejar debajo del arbolito una puta peonza, una mierda de trompeta y un maldito par de calcetines, ¡qué cagada! ¿Qué coño te has creído, barrigudo? O sea que me porto como un imbécil todo este año para que vengas con una mierda de este calibre. Y no conforme con eso, el maricón del hijo de la vecina, que es idiota y sin educación, malcriado, desobediente, que le grita a su mamá, a ese tonto de las pelotas le trajiste de todo lo que te pidió. Por eso ahora quiero que venga un terremoto o algo así, para que nos lleve a la mierda a todos, ya que con un Santa Claus como tú, tan incompetente y falso, mejor que nos trague la tierra. Pero eso sí, no dejes de venir el año que viene, porque voy a reventar a pedradas a tus putos y carnosos venados, empezando por esa mierda de Rudolf que tiene nombre de homosexual. Te los voy a espantar para que tengas que joderte caminando a pie como yo, cabrón, ya que la bicicleta que te pedí era para ir al colegio, que quiera tomar por culo de casa. Pero Guillermo, por favor. Ah, y no quisiera despedirme sin antes mentarte a la madre que te parió. Ojalá que cuando hayas subido muy alto se te dé la vuelta el puto trineo y te pegues una buena... Bien, por ser tan hijo de puta. Pero eso sí, te advierto que el año que viene vas a saber lo que es un niño maldito y un poquito cabrón. Atentamente, nano. Posdata, la peonza, la trompeta y el par de calcetines puedes recogerlos cuando quieras y metértelos por el culo. ¡Tú! Por el cuco. ¡Así te pasa! Sí, y te tienes que poner el pseudónimo, nano. ¡Da la cara! ¡Di que eres Matías, hostia! ¡Di la cara! Oh, ¡Matías, Matías el revientatías! ¡Soy el revientatías, hombre! A ver si tienes huevos a decirme lo que me has dicho ahí. Trae la peonza y lo otro. Ya verás dónde te lo voy a meter la peonza. A ver qué vas a rodar, así. Vas a hacer como a peonza, así. Pero, no, muchacho, pero ¿qué me estás diciendo? Que yo ya soy viejo y ya me estoy muriendo, hombre. Bueno, pero qué falta de respeto. Vosotros tenéis, yo estoy a flor de la vida. Vosotros tenéis mucha valentía, pero a ver si os atrevéis con este niño. Qué ojito. No sé si conocéis a Javier. ¿Conocéis a Javier? Es el de los pecos. Pues os presento a Javier, que os vais a cagar. Escucha, Javier, tengo algo importante que decirte. A ver, los Reyes Magos no existen. ¿Qué coño dices? Tranquilo, Javi, sé que no es agradable enterarse, pero... ¡Estás loco! Entonces, ¿quién cojones me trae los regalos todas las Navidades, Tu madre y yo, Javier. Compramos los regalos en la tienda y por la noche los dejamos debajo del árbol. ¿Mamá y tú? Estás mal de la puta cabeza. ¿Me estás diciendo en serio que mamá y tú os encargáis de repartir los regalos de todos los putos niños del puto mundo? No, a ver... Y no solo de repartirlos, de comprarlos. ¿Quién coño te crees que eres, muerto de hambre? Por eso eres un muerto de hambre, porque te gastas todo en regalos, imbécil. No es así, Javier, tranquilízate. Los padres de cada niño se encargan de comprar los regalos, ¿lo entiendes ahora? Que si lo entiendo ahora. ¿Me estás diciendo en serio que existe una conspiración a gran escala? Una conspiración global en la que participan todos los padres del planeta para hacer creer a sus hijos que los regalos son entregados por unos seres imaginarios. ¿Te estás oyendo hablar? No se trata de una conspiración, hombre. Es una manera de estimular la ilusión de los más pequeños. ¿La ilusión? ¿Qué ilusión ni qué cojones? Me das asco. A mí lo que me interesa son los regalos, no el puto repartidor. Me importa tres cojones que los traigan los Reyes Magos o el cartero. Bueno, Javier, entiendo que te sientas decepcionado, pero tampoco es para ponerse así. ¿No has oído hablar de la navaja de Ockham, imbécil? ¿Qué explicación es más sencilla? ¿Los Reyes Magos o la gran conspiración? ¿Qué pasa? ¿Ahora eres de los que creen que Bin Laden trabajaba para la CIA? Pero ¿no te das cuenta de que no puede ser, Javi? ¿No te parece un poco extraño que unos magos de Oriente tengan la capacidad de repartir todos los regalos del mundo en una sola noche? Esa es la razón por la que los llaman magos, idiota. Que no, Javi, que no. Puedo buscar las facturas de los regalos de las últimas Navidades. ¿Quieres que te las enseñe? No hace falta ser un genio para falsificar unas putas facturas. Desgraciado. No seas tan obcecado, por el amor de Dios, créeme. ¿Qué interés podría tener en engañarte? No doy crédito a lo que estoy oyendo. Me está preguntando quién podría tener interés en engañarme un tío que ha venido a confesar una mentira sostenida durante 10 años.
¿No te parece un poco paradójico? Lárgate de aquí, cerdo. Si sigo viendo tu cara durante un minuto más, voy a vomitar. Javi, tienes que creerme. Los Reyes Magos no... Los Reyes Magos existen, hijo de Satanás. Existen. ¿Pero cómo puedes estar tan seguro de que existen? ¿Los has visto? Los veo todos los putos años en televisión. Y los he visto en la cabalgata. Pero si estabas tú allí, hijo de la gran puta. Son actores, es gente disfrazada. ¿Cómo es posible que estén en Madrid y al mismo tiempo en Tenerife y en Alcorcón? ¡Me importa tres cojones! Hay algo que nos permite librarnos de todas las dudas, y ese algo se llama fe. ¿Y quién cojones eres tú para cuestionar mi fe? Vale, vamos a hacer una cosa. Las próximas Navidades no pienso comprar un solo regalo. Tú escribe la carta a los Reyes y vamos a ver qué pasa, ¿eh? Vamos a ver si hay regalos o no hay regalos. De acuerdo. Puede que tengas razón. A veces suceden cosas irracionales. Lo considero improbable, pero no soy tan obtuso como para no concederte un mínimo de crédito. No soy un dogmático. Pero si el año que viene espero y los Reyes no proveen, si descubro que me has estado engañando durante todos estos años, juro que te mataré. Puede que no el año que viene, ni el siguiente. Seré paciente, creceré, me haré fuerte. Y entonces te juro por lo más sagrado que te arrancaré las entrañas. No te pongas así, Javier. Que era una broma, hombre. Que sí que existen.